Fueron cuatro comisiones que analizaron de forma integral la vida de los montañeses. Tras la puesta en marcha de la tarea ordenamiento, se verificó las atenciones que ofrecen desde el Ministerio de Trabajo a las familias vulnerables, así como las vías para que las madres en desventaja social adquieran los productos de primera necesidad. De igual manera, originó un amplio debate la situación de la generación de combustible y la entrega de ese recurso a zonas apartadas en el Turquino. Nosotros tenemos una mini del Turquino rota y es San Blas. San Blas está rota, lleva dos meses con una pieza en La Habana, la cual en el mes 3 debe tener solución. ¿Qué nos preocupa? Y queremos que todos los compañeros del municipio los conozcan, que hoy tenemos dificultad en la provincia con la entrega del alcohol. Primero porque nosotros no teníamos alcohol como provincia, no teníamos asignaciones, se nos dio una primera asignación y se utilizaron dos días el transporte para se alternó con el tiro del diésel y se llegó a algunos lugares. Y hay que priorizar, ya Ricardo lo conoce, Hoyo de Padilla. ¿Por qué? Por las condiciones que tiene Hoyo de Padilla. Si nosotros nos comienza a llover, ahí vamos a tener un problema. Que esperemos que eso no nos suceda. En la reunión de conclusiones de control al Turquino salió como propuesta las alternativas que adoptarán para mejorar la carpintería en los establecimientos estatales de la montaña. El taller de la carpintería que tenemos ahí en la premontaña, en la Sierrita, este año tiene un balance de madera diferenciado para atender este asunto. Vamos a elaborar carpintería que tenga que ver con prioridad, ya lo vimos con el coordinador, él le va a dar un seguimiento, estuvimos ahí en el lugar, a la fabricación de la carpintería necesaria, en primer lugar de las que están inscritas en el plan, que hay acciones de rehabilitación y demás. En otro orden, la vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada insistió en la necesidad de llevarle a cada cual lo que le toca y atender de forma diferenciada a las familias con dificultades para adquirir la canasta básica. Los 8 casos que visitamos en estos días, en este mes, que fueron casos sociales, fueron casos que enviaron cartas a la presidencia del país, todos esos casos en este municipio, aquí en la montaña, todos quedaron resueltos. En tanto, el delegado de la Agricultura expuso algunas de las acciones para incrementar la producción de plantas medicinales y aprovechar las potencialidades que tiene la montaña. De igual manera, se enfatizó en la situación actual que presenta la legalización de viviendas pertenecientes a la empresa de café y propusieron vías para agilizar el proceso. Un encuentro caracterizado por la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de los montañeses. Guillermo Martínez López, Notisur.